Se potete, mandatemi per favore una vostra foto per il prossimo video di YouTube. Grazie, 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 basta, 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 grazie, grazie. Hola chicos, ciao ragazzi, sono Alba di Agnes Impara e Vivi lo Spagnolo e oggi in questo video andiamo ad imparare come descrivere una immagine. Ma non facciamo la tipica lezione, su Instagram vi ho chiesto delle immagini, delle vostre foto e quelle sono le immagini che descriveremo oggi. Se ancora non mi segui su Instagram non so cosa stai aspettando, ti lascio qua il mio profilo così la prossima volta potrai partecipare anche tu. Ho salvato tutte le foto che mi avete mandato su Instagram, qui sulla mia galleria del telefono e quindi non ho i nomi delle persone che mi hanno mandato la foto. Così quello che dovrò fare sarà descrivere semplicemente quello che vedo io sulla foto. Rimani fino alla fine del video che ti farò vedere una mia immagine del mio telefono e dovrei descriverla tu. Così potrai mettere in pratica tutto quello che abbiamo imparato nel video. Se vuoi leggere la trascrizione la trovi sul blog su agnes.com, ti lascio il link nella descrizione. Per spiegare le cose che ci sono in un'immagine dobbiamo usare hai o sta o están, che sarebbe c'è o ci sono in italiano. Non voglio adesso spiegarvi tutta la teoria, comunque sull'Accademia Agnes, se sei uno studente dell'Accademia Agnes trovi proprio la lezione di hai e sta con tutta la teoria, tutto spiegato per praticare eccetera. Ma in questo video quello che voglio dirvi semplicemente è che hai si usa per cose non specifiche, per cose generali, e sta o están si usa per cose specifiche. En esta foto hay dos chicas. Está la chica del vestido rojo con más colores y la chica del vestido amarillo. A la derecha de la chica de amarillo hay una planta, un pequeño árbol con unas frutas, parece que tiene, y detrás de ellas hay muchas casas. Entre las chicas y las casas parece que hay un río y al fondo se ve una montaña. Nella prossima foto andiamo a descrivere le persone e quindi dobbiamo usare ser o sta. Non mi metto adesso a spiegarvi tutta la teoria, però voglio darvi un'idea della differenza tra ser e star, che è che ser si usa per cose permanenti e star si usa per cose che cambiano. E quindi, per esempio, per spiegare il carattere di una persona useremo ser e per spiegare lo stato d'animo di quella persona useremo star. In questa foto hai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 personas, ahí como habíamos dicho prima, y parece que están todos muy contentos. Es el cumpleaños del señor que está sentado, cumple... no se sabe cuántos años cumple, pero parece que es el que está menos contento de todos. El chico de negro creo que es el hijo del cumpleañero, se parecen un poco. Y parece que es una persona muy tranquila, muy serena. La niña de rosa parece que es bastante buena, tiene cara de buena, ¿verdad? Y viendo la disposición de la foto, creo que es el ojito derecho de su padre. Ser el ojo derecho de alguien significa ser su preferido. ¿Tú qué crees? ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿Crees que la niña de rosa es el ojito derecho de su padre? Escríbemelo en comentarios. Y después tenemos al hombre de la chaqueta amarilla y la mujer de la camiseta negra que están abrazados. Están porque hay cualcosa que cambia en una posición. Un altro modo di descrivere un'immagine è spiegando quello che stanno facendo le persone della foto. E questo è quello che faremo nella prossima immagine. In questa foto sta Marika, e dico sta Marika perché è una persona specifica, è una mia studentessa. E Marika sta vestita così perché sta lavorando. Creo que no está respirando con mucha normalidad porque tiene la mascarilla puesta, pero desde luego en su trabajo están cuidando de su salud porque está totalmente protegida. Marika está mirando a la cámara y poniendo el dedito hacia arriba porque está diciéndoos a vosotros que tenéis que darle al me gusta a este vídeo si os está gustando. Y yo creo que está sudando porque tiene mucho plástico en la cabeza. Descriviamo la prossima immagine con le tre cose che abbiamo imparato fino ad adesso. Quindi hai o sta, están, c'è, ci sono in italiano, ser o star, essere, stare, e star más gerundio. En esta imagen hay una chica que está de espaldas, está de espaldas. Ella está en la Sagrada Familia y está mirando hacia arriba porque está haciendo una foto. Esta chica es morena y seguro que está muy contenta de visitar Barcelona. Yo creo que es verano porque tiene pantalones cortos, entonces hará calor. Y a la izquierda de la chica hay una señora que está andando, está caminando con un sombrero en la mano. Esta señora creo que es rubia.
Sì, è rubia. Benissimo, ma quanto stiamo imparando oggi? Adesso andiamo a imparare come descrivere i vestiti, come dire come è vestita una persona. In spagnolo, indossare è llevar puesto, ma possiamo usare semplicemente llevar. Anche se il verbo llevar vuol dire portare, usiamo anche llevar o llevar puesto per dire indossare un vestito. In questa foto sta Rosa, che è otra estudiante mia, e sta montata in un cavallo. Rosa lleva unos pantalones largos vaqueros, jeans, que podemos llamarlo anche tejanos, unos pantalones vaqueros o unos pantalones tejanos, y una camiseta de tirantes amarilla. La camiseta es ajustada y es corta. Rosa lleva también unas gafas de sol y como lleva dos coletas, lleva dos coleteros, que es lo que usamos para ponernos las coletas. En su brazo izquierdo lleva el accesorio de moda 2020, que es la mascarilla. Y lleva también muchas pulseras, braccialetti. En la cintura lleva una riñonera. Riñonera, esta palabra es muy divertente porque riñones, los riñones son i reni. Y quindi la riñonera, el marsupio, ce lo metíamos sui reni, ¿no? Por esto es riñonera. Y después lleva unas zapatillas de deporte con unos calcetines que combinan con su camiseta amarilla. Óptimo, andiamo con la próxima imagen. En esta imagen hay una rotonda y hay 7 coches. El coche naranja, hay 8 coches porque hay un coche negro que está en la sombra. El coche naranja está entrando en la rotonda y el coche gris está saliendo de la rotonda. En el paso de cebra hay personas que están esperando para cruzar la calle y están pasando una moto y un autobús por el paso de cebra. Alrededor de la rotonda hay muchos edificios y árboles y al fondo está el mar. En esta imagen hay un grupo de amigos, o más bien la silueta de un grupo de amigos, que están viendo el atardecer. El chico que está de pie tiene una botella en la mano, seguro que está muy contento, y aunque no se vea bien, lleva una chaqueta con capucha. Lleva capucha, porque se ve en la sombra. El chico de la izquierda, por lo que puedo apreciar en la imagen, lleva rastas, unas rastas muy largas. Y el chico o la chica, porque no se ve muy bien, que está debajo del chico con la botella en la mano, está saludando. En esta imagen se ve una ciudad a oscuras iluminada por una farola y diferentes luces que hay alrededor de la ciudad. Esta imagen es perfecta para imparar las posiciones de las cosas. En esta habitación hay una cama a la izquierda que está debajo de una escalera. En la escalera hay una percha que tiene colgada una camiseta gris y enfrente de la escalera hay un escritorio donde vemos una lamparita naranja. A la derecha hay un mueble con un globo terráqueo y entre el globo y la cama hay una bandera. Al fondo de la habitación, detrás de la escalera, hay dos librerías. Y encima de la mesa, encima del escritorio, hay un cuaderno, un estuche y algo blanco que no consigo identificar. Es un día soleado, yo creo que es primavera porque hay muchas flores. Al fondo hay un monasterio rodeado de árboles. En esta foto hay una chica con una copa de cerveza en la mano y enfrente de ella está el botellín de cerveza. Detrás de ella hay una pequeña estatua de Buda. Creo que ella está de vacaciones porque está muy contenta y relajada. En la próxima imagen vedrete quello que ogni persona potrebbe desiderare nella sua vita. Una tarta de cumpleaños hecha de croquetas, no pido nada más a la vida. En esta foto hay una chica que es rubia y lleva gafas. También lleva una sudadera rosa. Está dándole un beso a su perro. Y su perro creo que también va a darle un beso a ella porque tiene ya la lengua afuera. Y en esta foto hay una pareja donde él está llevando a su novia en una carretilla. Ella está partiéndose de risa y él también. Esta foto tiene poco que describir porque la imagen habla ya por sí sola, pero vemos unas montañas y la aurora boreal. ¡Qué preciosidad de foto!
Y en esta foto hay una pista de aterrizaje que está rodeada de agua. Entonces es una pista de aterrizaje en medio del mar. Espero que vi sia piaciuto tantissimo questo video. Come vi ho detto, tutta la teoria di ser, estar, hai, sta, estar più gerundio o anche tutto il vocabolario di vestiti lo trovate dentro dell'Accademia Agnes. Se non sei ancora uno studente dell'Accademia, ti lascio qua sotto il link dove trovi tutte le informazioni sull'Accademia e le iscrizioni non sono aperte sempre, forse adesso sono chiuse, però comunque puoi metterti in lista e ti manderò una mail appena riapriremo le iscrizioni. Mettiamo in pratica tutto quello che abbiamo imparato. Adesso vedrai una mia immagine e dovrai descriverla nei commenti. Se ti è piaciuto il video, fammelo sapere con un mi piace. E se vuoi essere avvisato la prossima volta che caricherò un nuovo video, iscriviti al canale e attiva la campanella. Clic alla campanita. Dale clic alla campanita. Nos vemos en el próximo video. Ciao, adiós.